Pues de nueva cuenta estamos aquí, de parte de la Asociación Hidropónica Mexicana, compartiendo pues día a día un poquito de material para que se vaya completando este panorama de todas las posibilidades que tenemos a nuestro alcance. Desde una botella de PET hasta pues instalaciones más complejas. Y seguimos desde la Asociación Hidropónica Mexicana cultivando el futuro. Y la siguiente pregunta que también nos hacen mucho es si es fácil o difícil la hidroponía. Y nuestra respuesta es... La hidroponía es mucho más fácil de lo que solemos creer. Los principios básicos son exactamente los mismos. Lo que cambia es el nivel de producción. Y claro, a un nivel pues mayor, a un nivel industrial, el manejo pues es un poco más puntual, digamos. Pero las plantas, ya sea una, 100, 1000 o millones, van a regirse bajo los mismos principios. Así que, pues tenemos la hidroponía rústica o casera, la hidroponía comercial y la hidroponía industrial. Y la dificultad, pues se va escalando conforme va creciendo nuestra instalación, pero también pues vamos teniendo cada vez más herramientas para poder desarrollar nuestros cultivos hidropónicos. Y nuestra conclusión con respecto a esta pregunta es: pues la dificultad o facilidad de los cultivos en hidroponía depende directamente del conocimiento que se tiene, tanto de la planta, del sistema y del manejo en general. Lo que sí es importante aclarar es que si comparamos cualquier otro tipo de cultivo, ya sea tradicional, en tierra o orgánico, hay muchas variables que no se pueden controlar y esto dificulta pues la producción. Así que cuando nosotros cultivamos en hidroponía, pues como controlamos, tenemos un control más puntual, pues esto hace que un cultivo en hidroponía sea mucho más fácil que cultivar en cualquier otra cosa. Y además, esta es una manera de asegurar nuestra inversión. Y realmente sí, es muy fácil cultivar en hidroponía, hay que aplicar algunos principios básicos y sobre todo determinar el nivel en el que queremos empezar. Para lo cual, pues tendremos oportunidad de hablar de niveles y hablar de sistemas de cultivo.